Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video aquí Traigamentos Games. Bueno, les traigo el juego de Final Fantasy VII con emulador de PSX, que quiere ser PlayStation 1, para su Canaima o cualquier tipo de computadora, ¿ok? Bueno, lo que tienen que hacer primero es ir acá abajo a la descripción del video, que les voy a dejar las tres partes que deben descargarse del Final Fantasy VII. Y bueno, les va a aparecer, no esta carpeta en específico, pero sí les va a aparecer estos tres archivos que ustedes ven acá, ¿okay? Lo que tienen que hacer es venir aquí, darle clic derecho y darle extraer aquí. Y les va a aparecer cada uno de los discos, disco 1, disco 2 y disco 3. Es decir, si no necesitan, disculpen que de repente esté enredado. No necesitan, a juro, descargar estos otros dos discos, ¿okay? Ni este ni este. Simplemente con descargar este les funcionará el juego perfectamente. Pero si quieren seguir la aventura y si quieren terminarla, pues a juro tendrán que descargarse estos otros dos, ¿okay? El tercer disco más que todo es para terminar el juego. Es decir, creo que solamente vas hacia el boss final y ya ahí termina el juego, ¿okay? Bueno, esto se lo voy a dejar en la descripción del video. Y tendrán que descargarse el emulador de PSX, que también se los voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, eso es todo. Una cosa más que se me olvide. Ah, sí, si quieren la imagen de fondo esta que está acá, también se lo voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen y la pongan en su computadora si es que les gusta, ¿ok? Bueno, voy a probar el juego para que ustedes vean que sí funciona tanto el emulador como el juego, ¿okay? Aquellos que hayan descargado ya el Dragon Ball Z Legends, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video también, pues no van a necesitar, no necesitarán descargar el emulador nuevamente, ¿ok? Así que voy a insertar una imagen de CD. Voy a venir acá, voy a buscar en donde yo tenga el Final Fantasy VII, que lo voy a tener aquí, y busco el disco número 1, ¿okay? Bueno, esto va a tardar un poquito, así que yo voy a ir directo a donde yo tengo mi estado, una de mis partidas ya guardadas. Voy a venir acá, voy a darle a abrir y aquí está Final Fantasy VII. Ok, como pueden ver, bueno, aquí se me hace un poco, como les digo, se pega mucho porque estoy grabando el video, ¿okay? Y también porque tengo muchas cosas aquí en la computadora, pero bueno, no creo que a ustedes les pase lo mismo. Los controles los pueden, a ver, creo, los pueden configurar acá. Le dan a configuración, van a hacer la parte de los controles y pues aquí lo configuran. Como pueden ver, está todo configurado. Si quieren hacer esta misma configuración, pausen el video y ustedes lo ven. Aunque yo creo que ya está de por sí ya configurado. No recuerdo muy bien, pero de todas formas vean y comparen, ¿ok? Su emulador con el mío. Aquí pues, aquí ya no se hace más nada. Ya todo queda así. Espero que les haya gustado este video, amigos de YouTube. Voy a cerrar aquí porque suena feísimo. Espero que les haya gustado este video, gente de YouTube. No olviden dar me gusta, compartir con sus amigos. Quizás les interese bastante este video. No olviden visitarme en mi página de Facebook, que se los voy a dejar aquí abajo de la descripción del video. Y tampoco olviden suscribirse, eso es muy importante. Así me apoyarán y me van a hacer crecer, digamos, en esta canal de YouTube. Un saludo a todos y a